número 1 su nahual o regente es xiutecutli señor del fuego su ave preciosa es el colibrí ceniciento nombre náhuatl c nombre maya hun nombre quiché hun nombre totonaca tum nombre zapoteca tubi nombre mixteca in nombre otomí na el uno representa lo completo el fundamento y la verdad favorece al aspecto positivo del signo al que acompaña y es neutral con el aspecto negativo. Su consejo es tomar en cuenta a los demás y cultivar el amor. El signo de viento es el segundo de la veintena su nahual o regente es quetzalcoatl la serpiente emplumada. Se orienta al norte. Su elemento es el aire y su color el blanco. Su horario de máximo efecto es la medianoche. Su componente humano, la mente. Nombre náhuatl: Ehecatl. Nombre maya: Ik. Nombre quiché: Ik. Nombre totonaca: Yun. Nombre zapoteca: la nombre mixteca chi nombre otomí Ndaji. El signo de viento representa las facultades mentales, la energía vital, la palabra y la capacidad de darle sentido al mundo. Debido a que el aire es invisible, también representa lo abstracto y espiritual. En nuestra historia personal el viento simboliza el momento en que fuimos concebidos, las escuelas en las que estudiamos y las enseñanzas que hemos recibido. Los días en que rige viento son buenos para viajar, conocer gente y lugares, informarnos y comunicarnos. Quienes nacen aquí tienen la facilidad para comunicar, mediar y relacionarse, tanto en forma intelectual como afectiva. Son sutiles, inteligentes, y amantes de la cultura. Como el viento, pueden perseguir con tenacidad su objetivo y oponerse con energía a las dificultades, pero también son flexibles y adaptables. En el aspecto negativo, el viento puede volverse inconsistente e inconstante, o ceder a la pereza y la superficialidad. Consejo tolteca. Decídete. Defínete. Comprométete y toma partido. Evita las relaciones que te desgastan o distraen de tus objetivos y controla la tendencia a desistir cuando más hay que aplicarse.